Uniformes El Chino trae para ti los mejores uniformes completos de fútbol y selecciones. Somos una tienda en línea, contamos con todas las tallas. Pregunta por nuestras promociones de mayoreo y menudeo. Contáctanos y te enviamos el catálogo digital. Somos una empresa 100% confiable. De Fútbol y Pasión, es un gusto poder llevar y presentarles esta nueva etapa de Fútbol y Pasión llamada Fútbol y Pasión TV. Este proyecto nace hace más de 5 años, es con la intención de poder plasmarle lo que se vive en el fútbol llanero, en el fútbol de barrio, en el fútbol amateur. Nosotros fuimos jugadores, nosotros vivimos batallas inmemorables y se quedan en olvido. Hoy, gracias a Fútbol y Pasión, pueden captarse. Es un gusto para mí presentarles a mis compañeros de batallas, al buen amigo. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Gabriel. ¿Qué tal, amigo? Soy La Jaiba, conocido como El Pechán. Saludos. Alfredo, el más sabroso. Soy Lucho, amigos. Soy Quique. Y soy Diego Menor. Y Daniel Mañas. Bueno, pues este proyecto tenemos la intención de presentarles a ustedes lo mejor del llano, las mejores jugadas, las mejores atajadas, los resúmenes, los juegos con más, más emblemáticos, con más fuertes, y también poderes llevar a cabo todo lo que se lleva a cabo en un juego, no solo las jugadas, sino las atajadas. Vamos a tener secciones como el francotirador, los rudos, el top ten. ¿Qué más vamos a tener aquí en el, Pues los resúmenes, francotirador, top ten, los rudos y las demás secciones que en el camino vayan saliendo, ¿no? Sí. Y agradecería también mucho sus comentarios, ¿no? Propuestas. Claro, vamos a tener todos los resúmenes, o casi todos, de todo el trabajo que ha hecho Fútbol y Pasión en la semana. Así que estén atentos a todos. Sí, les recordamos nuestras redes sociales en Facebook como Fútbol y Pasión, en YouTube como Fútbol y Pasión, y en Twitter como Fútbol y Pasión Ofic, en Instagram como Fútbol y Pasión. Y bueno, chavos, pues sin más que decirle, comenzamos, ¿no? Comenzamos. Gracias. ¡Arrancamos! Échale, mi productor, el primer resumen. Lucho intenta, aquí dice la familia. Bueno. Métele, compadre. Se puede cortar, ¿no? Bueno, sí. Bueno, aquí tuvimos la fortuna de asistir a Toyatempan. Estamos viendo ahorita, amigos, en el cuadro el partido entre Cuervos Atoyatempan versus... ¿A qué gol? Contra Palmeiras. El primer gol... Fue de Cuervos. Ah, golazo, ¿eh? Viene el siguiente despeje. Hay un sombrerito, vámonos, de inglesa. ¿Se acuerdan de quién es ese jugador? No. Sí, es el buen amigo ruso. No, es el chino. El chino. Aquí cabe mencionar que Cuervos inicia ganando 2-0. Ahí está el segundo gol. Ay, qué buen centro. Es que el de pecho, ¿no? La agarra de pecho, golazo. No, golazo del chino. Y la verdad tiene mucho mérito porque las porterías son muy pequeñas, ¿no? Muy chiquitas. El campo es grande para jugar 7 y las porterías son muy chiquitas. Entonces yo creo que sí le podría abarcar otros dos jugadores. Y hacer un poco más grande las porterías para que el juego sea más vistoso. En este encuentro con Palmeiras viene el buen amigo Eric Pulido. El Chucky. Es el primer gol del Chucky. Ahí ya van de empate, 2-2. Se subió la bicicleta. El buen Chucky. Metal. Dando un partidazo, pero un partidazo en serio. Sí, la verdad es que este juego le viene muy bien al Chucky. Lo hemos visto en actuaciones anteriores, en finales. Bueno. Y la verdad ha hecho la chamba. Palmeiras remonta. Y termina coronándose como gran campeón. La verdad fue un encuentro muy muy aguerrido. Los equipos del buen amigo Filogonio, que disputó la final de Cuervos, ellos llegaron a la final. Este juego es un clásico en la zona. La verdad, se enfrentan muy seguido y es un juego que demanda alto nivel, ¿no? ¿Qué zona es? Estamos en Atoyatempan. Atoyatempan, para los que no lo conocen, está muy cerquita de Tepeji de Rodríguez. Es la entrada a esa zona. Es la liga más grande de la región. Siempre ha sido la liga más grande. Concentra
pues equipos de más de 20 lugares diferentes, ¿no? Y bueno, la verdad es que esta fue la final de Premier, esta final fue la final esperada, una final con alto ritmo. Oigan, amigos, yo quería preguntarle, ahorita fue un gol que era el empate, no sé qué haya pasado ahí que el árbitro lo... Lo que pasa es que fue una jugada polémica, lo anuló porque previamente a ellos ve que fue una falta de un jaloneo, entonces... Ajá. Deja correr toda la jugada y mete un gol, pero pues tenía que haberlo anulado antes. Sí, bueno. El buen Canicas, fíjate que al Canicas se le, pues no sé, es humano, a mi percepción, claro. Era penal, Sí, claro. O digo, si lo marcaba, no reclamaban. No era penal, la jugada inició en medio campo, ahí fue la falta, culminó en gol, pero anuló el gol porque quiso regresar a la primera falta. Entonces, o sea que fue un partido de final, ¿no? Partido, vimos muchos goles. Y creo que Atoyantepan de esa es la final varonil, ¿no? Sí, es la máxima categoría. Yo ahí lo único que tengo una queja y las micheladas son de una cerveza. No, esa, son no, para ver ahí. No, la de caguama. Son para vasos de bebé. Sí. Okay. Gelatinita. Pues ahora sí que. Con mi gelatina. Ahora bueno. Sí que hubo goles, hubo buenas jugadas, hubo buena afición. Buen ambiente. Y obviamente, pues. El equipo Dani y Gaby, Quique, estuvieron ahí pendientes. Sí. Y bueno, creo que la verdad, un merecida final de varonil en Atoyantepa. ¿Quién fue el campeón? Palmeiras se corona. Palmeiras. Pero más que nada parece como fútbol de playa, ¿no? Por el sol que hacía, me imagino. No, diérrate el sol, el tierrero que había, carnal. Pero así que, como dice el dicho, ¿no? El que es perico. Donde quieres verde. Felicidades al equipo Palmeiras. Sí, que se corona campeón. Que se corona campeón en Atoyantepa. Que te han de haber terminado más suyos que unos coladores, ¿no? Oye, pues pasamos al siguiente resumen. Al siguiente resumen. Productor, échanos el siguiente. Es igual a la final femenil. Aquí estamos viendo las imágenes de Deportivo Guatepec contra Deportivo Teles. Oye, las chicas bien prendidas, ¿no? Aguerridas, rudas y unas. Oye, en todos los equipos hay muy buenas técnicas. Fue gol ahí, ¿verdad? El primer gol de Aguatepec. A ver, ¿qué dieron? Ese gol para mí fue un golazo, ve. Sí. Ah, de cabecita. De cabecita, ¿no? Sí, la chava con técnica. Y después, de Dybala. Órale, pues las que estén solteras que nos visiten, aquí las esperamos. Señores, el tiro bien la portera. Esa niña, de verdad, que traía mucho fútbol, Era una niña. La 10 de Teles traía el del Gane, señores, y la falla. No. Estuvieron muy cerrados, Mira, se van a tiros penales. Oye, pero ni sin carrera la chica. Así es la regla de ahí de Atoyantepan, de esa liga es así. Oh, ya. Una pisada y un gol, así. Oye, ¿cuántos tiros son? Son tres. Tres tiros. Algo que me gustaría recalcar aquí en Atoyantepan es que ha tenido un progreso muy importante en el fútbol femenil, varonil también, pero tienen la fortuna de tener una jugadora a nivel profesional en el primer equipo del Puebla que se llama Mariel. La verdad, no recuerdo bien el nombre, pero ella está ahí y tienen dos jugadoras que están en las fuerzas básicas con muchas posibilidades de evolucionar al primer equipo. De hecho, Mariel es la número 10 del Puebla, es la capitana y estaba siendo buscada por equipos como el Toluca. Tigres, Toluca y también América. Nos habían platicado que América están sobre ella. La verdad es un talento poblano descubierto en la liga de Atoyantepan. Atoyantepan está haciendo bien las cosas. El buen amigo Filogonio, que es el director de la liga, ha hecho un gran esfuerzo para que este deporte evolucione y sobre todo tenga difusión, ¿no? Ok, o sea que es el primer torneo femenil que hace Atoyantepan. No, ya tiene varios. Nosotros tenemos la fortuna de ser el tercer final consecutiva femenil que lo grabamos, pero la verdad vemos buen nivel, vemos que el futuro de la liga en cuanto el nivel femenil pues va por buen camino, ¿no? Digo, da gusto poder presentar este material porque sabemos que seguramente las cosas seguirán haciendo bien, de buen camino. Claro. Claro, y ahora sí que igual como el de varonil, buen juego. Las chicas, creo que ambos equipos querían quedar campeones, pero ya saben que en el fútbol siempre hay uno y quién quedó campeón en este año. Sí, tú, ¿cómo ves, mi buen? Pues hay que reconocer que más que nada que hay en Tlaxcala, ¿no? Hay buen fútbol, la liga que tú mencionas en esos momentos. Pero no es Tlaxcala, que no. O sea, hay que reconocer los niveles de fútbol de diferentes lugares, sí. ¿No? En este caso están hablando de esta liga. Yo la verdad no he ido para allá, por eso hago el comentario que hay unas ligas más competentes también, pero bueno, se les hace interesante, es bueno el tema, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que también echan la casa por la ventana a Atoyantepan, porque la liga le da para muchísimos no he ido, pero hay que ir a grabar. Y es muy nutrido el fútbol allá, la verdad es que
vas a jugar a un campo donde realmente no hay pasto, pues tienes que tener técnica, canal. Claro, y aquí se demuestra, sí, ¿no? Sí, sí, la chava viene, para el balón con técnica y lanza un buen centro y cabecea. O sea, claro. eso habla de que Dorian Tempa tiene nivel de fútbol, tiene mucho nivel de fútbol. Pues qué bueno, felicitamos a los dirigentes de Dorian Tempa. Sí, yo quisiera mandarle un saludo especial a nuestro amigo Filogonio, que ha hecho nos atendió súper bien. Tuvimos la fortuna de que ya nos cambió el vasito de chela del chiquito por el chiquito grande. Ya nos vemos, Don Filogonio. Nos dio un molito. un molito de pa crudo, que lo necesitaba. Yo iba crudísimo. Lo necesitaba nuestro amigo Chucky, porque sí se ve que andaba ahí, y aún así hizo la chamba, ¿eh? Sí, hizo la chamba ahí. Creo que varios talacheros hacen la chamba crudos, que sobrios. Y los invitamos. Nosotros ahorita. Los invitamos a que haga la que se inscriban a la Liga de Toyotempan. Está en Facebook como la Liga Toyotempan, es la liga más grande de la región. Es la liga que concentra equipos de todos los lugares, de Tepeji, de Rodríguez, de Aguatepec, de Teles, y todo a su alrededor. La verdad es que están llegando ya mucho a... Es una liga que es muy transparente, es una liga que realmente es echa la casa por la ventana, y sobre todo siempre está en pro del desarrollo del... Recuérdanos el nombre, por favor. Liga de Atoyatempan. ¿Quién la lleva? El buen amigo Filogonio. Conocido como el buen diablo, ¿no? Pues ahí está, amigos, para todos los que quieran estar ahí en el buen torneo de Atorian Tempan, diríjanse con el diablito. Bueno, amigos, el diablo. Bueno, amigos, seguimos con el siguiente resumen. Tenemos mucho. Échala, papá. Córrela. Y bueno, aquí un buen resumen. Estuvimos en San José de los Cerritos, ahí con mis amigos. Oh, los Cerritos. Es el buen... ¿Quiénes son los de rojo, amigo Dani? NGO es un equipo de Oaxaca, radicado en Puebla, en San José de los Cerritos. Qué buen tío, qué buen paradón, ¿eh? Y el equipo de negro es el equipo de Dinamarca, el equipo más emblemático de San José de los Cerritos. Oh, ya, o sea que el de casa, ¿no? El de casa, ahí pudimos ver a... Que el rollo, la changuita. No, ahí andaba el buen Boti y el buen ruso Iván Telles. Ahí andaban por allá echando su basura. Robando, ¿no? Ahí viene un tiro. Arriba, señores. Arriba. Creo que esas canchitas, bueno, esa portería está más chiquita que la de Atoriente. Sí, pero también está más chica. Mira, la solo, cancha. Solo, papá. Sombrerito. ¿Qué pasó ahí, señores? ¿Es mano? Sí, es mano. Pero bueno, ahí van 0-0, ¿no? El buen amigo Rata, que es el patriarca allá del arbitraje, no dijo que no. Jueguele, juegue, ahí está. Mira cómo la pisa. Bien, el número 10. Tómala, papá. Le botó antes, ¿eh? Sí, pero abajo, a donde duele, caray. Oye, pero ahí el buen amigo Pepe tuvo todo. ¿Qué pasó, Pepe? El villano, ¿eh? No, ¿de qué se va a disfrazar? Va a estar dentro de 8 días en el oso. Que invite las caguamas mejor. Y ahí, pum. Mental. Ahí vamos 1-0, ¿no? Sí. Ganando el del barrio. Esa jugada shootout, de la mitad, señores. Metal. ¿Cuántas faltas para que sea shootout? Son 5. Ahí viene el segundo gol. El buen amigo Boti hizo la chamba. Ahí está. Califica a las 10 de fútbol, mi pasión. Así le pegaba yo antes, ¿eh? Así de sur. Pero la se va de lado. Pero la piñata. Ahí cómo vamos, Dani. Ahí terminó 2-0. El equipo de Dinamarca se... Ahí tenemos a Cristiano Ronaldo, miren. Primer tiempo. Se parece al Salazar, ¿no? Sí, ya. Pero en flaco, ¿no? Pero en flaco. Y bueno, recordarles que en San José los Cerritos es un campo que tiene... Es muy emblemático. La gente lo critica mucho porque es un campo pequeño. Anteriormente era una barranca. Hoy hay mucha piedra, pero los grandes talacheros de fútbol de Puebla van para allá. No, y de fútbol, mi pasión también. Y también hay que recordar que, bueno, la cancha de San José los Cerritos está muy cerca a la central de Abasto, y la verdad es que es una cancha con que está muy pequeña y es de tierra, pero genera mucho buen fútbol, y sobre todo que hay muchos empresarios, pues, hay que recordar que le meten lana, ¿no? Llama la atención eso, que es un torneo viejo. Sí. Se puede decir que la cancha no se presta para hacer el mejor fútbol, pero tiene mucho auge, la gente lo busca. De hecho, en los noticieros, cada vez que es el torneo de los Cerritos, lo mencionan. Sí, claro. Y mencionan al campeón. Fíjate, yo ahí voy a comentar una anécdota. Hace un año que fue el torneo de los Cerritos, que por cierto ya viene otra vez la edición del torneo de los Cerritos. Ahorita platicamos de él. Me acuerdo que estábamos transmitiendo en vivo y nos estaban viendo de Argentina, de otros países, y todo el mundo decía, qué horrible cancha, ¿no? Pero si vieran en realidad el buen fútbol que se desarrolla ahí, o sea... Este fue el torneo.
Este fue el torneo de los Cerritos. Este fue la final. Porque todavía, acuérdense que está la Feria de los Cerritos. Ajá, sí. Bueno, ahí hago el comercial. Tendremos la fortuna de estar transmitiendo el día 16 y 17 de este mes. De marzo, donde estaremos transmitiendo el cuadrangular de San José los Cerritos. Hay más de 40 mil pesos en premio al primer lugar. Está, chavos. Fútbol y Pasión va a estar ahí, así que. Transmisiones en vivo. Y sobre todo, mandarle un fuerte abrazo y saludo a mi amigo el 15. Le dicen 15 porque le hicieron sus 15 años. Tipazo. ¿Y saben qué? Se discute con las chelas. Y neta, que es la mejor chela de la región. Oh, sí, eso ya la probé. Ya. Y sobre todo que... Suena interesante el torneo de Cerritos. Están pendientes, Dani, 15 y 16 o 16 y 17. 15 y 16 es... 15 es viernes, ¿no? ¿O sábado? Ah, entonces 16. Es 16 y 17. Están pendientes, vamos a estar la mayoría del equipo allá acompañándolos. Sí, transmitiendo en vivo. Transmitiendo en vivo para quisiera que quisiera darle un dato interesante. Tenemos un equipo que dice que no va a traer ningún mexicano, ¿eh? Tienen 3 nigerianos, 1 argentino y 2 brasileños. Pues hay que verlo, hay que verlo. Y va a estar toda la Talacha, el buen amigo Mata y el Lampón, que dicen que van a venir de Argentina, a jugar el torneo. Muy bien, pues ya estaremos al pendiente de este nuevo equipo. Y pues ahora sí que esperemos se quede la premiación en México. Bueno, amigos, pues esto es el primer bloque de Fútbol y Pasión TV. Pues vamos a corte, les agradecemos mucho, los invitamos a compartir en las redes sociales. Compartan. Para que toda la gente se entere del fútbol llanero. No te vayas, no, regresamos. Vamos a nuestros patrocinadores. A Uniformes el Chino, ¿eh? Gracias por las playas. Saludos para el Mantecas, Chinito. Aquí estamos. Saludos para el Mantecas. Uniformes el Chino trae para ti los mejores uniformes completos de fútbol y selecciones. Somos una tienda en línea, contamos con todas las tallas. Pregunta por nuestras promociones de mayoreo y menudeo. Contáctanos y te enviamos el catálogo digital. Somos una empresa 100% confiable. Hola amigos, ya regresamos de nuestro corte comercial. Saludamos al buen Chino. Recuerden que el Chino, el Mantecas, como Cristian Alba, está con nosotros. Ahorita en estos momentos, pues obviamente no pudo, pero próximamente esperemos tenerlo aquí. Bueno, pues continuamos con los resúmenes. Dani, ¿en cuál seguimos? Échanos al productor. Esa es la final de Supertay contra Deportivo La regaló. Las canchas de la pirámide. Aquí en San Pedro Cholula. Es la liga municipal de San Andrés. La liga municipal de San Andrés. 1-1. Hay 1-1, se van a tiros penales, lo falla primero, ¿no? Este es el otro chino. Veamos. El RBD. Va 1-0 a favor blanco, ¿no? Ya estamos en los últimos tiros, y este era para empatar y que llegaran por lo menos a la larga. Pues aquí Supertay se puso las pilas y mire, Supertay tiene más de su dueño, que tiene más de 25 años. ¿El dueño o...? Perdón, el director. El director técnico. No, el dueño, a lo mejor el dueño ya está más cascajito.
Paga las caguamas, por eso le dice que es el dueño. Ajá. Y este, y tiene más de 25 años el equipo que nació, nació con pura familia. Después han empezado a integrar pues ya diferentes amigos. Sí. Y hasta la actualidad siguen este, siguen creciendo ellos. Actualmente son los este, los actuales campeones de la Liga Municipal de San Andrés. Sí, tuvimos la fortuna de hacer la transmisión en vivo ahí en el, en un restaurante de sushi. Ah, sí, sí, y la verdad que es que nos platicaban que la liga, el que llevaba la liga, pues murió y la adquirieron otras personas, familiares, y han tratado de elevar el nivel de la liga, ¿no? También nos platican que el equipo de Juárez es un equipo nuevo, un equipo de puros cuates. Y bueno, tenían muchas ilusiones, iban a hacer un asado, digo, pues ya no se dio. Así es el fútbol te da alegría, te da momentos tristes. Pero bueno, pues el fútbol da revanchas, ¿no? Y sobre todo que pues esperemos que la liga de Cholula, de San Andrés, pues siga creciendo. Y sobre todo que nos inviten a formar parte. Recuerden, Fútbol y Pasión, tenemos los mejores costos, somos tu mejor opción. Pues ya están, amigos. Pues bueno, ¿qué quiere comentar mi buen Gabi? Bueno, nada más haciendo un resumen, en ese partido, ¿cómo quedó entonces? ¿Quién ganó? 1-1. En tiempo normal, 1-1. Y se fueron a penales y Super Tie ganó. Sí, así es, amigos. Pues ya saben, creo que terminó esa temporada ahí en las canchas de San Andrés, Cholula o San Pedro Cholula. Sí, tiene, es abajo de la pirámide, ¿no? En el sintético. Ahí está, amigos, si quieren incorporarse a esa liga, ya terminó, vayan, pregunten costos y bueno, ya estamos. De hecho, estamos pensando, bueno, estamos abriendo también la puerta a ellos para que vengan a comentar qué es su liga, cuántos campos y de verdad que dicen que los costos. Horarios, costos. Están bastante accesibles para todos que quieran acceder a ellos. Perfecto. Pues ahí está, perfecto, amigos. Bueno, pues la verdad, esperamos noticias pronto de la liga y pasamos al siguiente resumen. Por ahí mi productor. Vale, mi hija Iván. Dale, amigos, ahí estamos en el. Aquí otro estamos, resumen, en ¿dónde estamos? San Ramón. Este es el equipo de Concordia contra la Chira. Este chico hizo un partidazo. Ya, ya. Ellos se andan con jaladitas. Aquí es el sur de la ciudad, ¿no? San Ramón. Sí. En San Ramón, cuarta sección. Ahí hay que tener. Allá es, el 2-0, ¿verdad? 2-0. Tenemos un tiro libre. Por el tiempo de ser pero en realidad esto es una jugadora. Oye, las entradas fuertes, ¿no? El partido ya no lo... Una pequeña campala entre ellos. Úchales. Pero estuvo bastante bueno el partido. O sea, que quedó 3-1. 8-3 quedaron. Oye, yo quiero hacer un comentario. Creo que es la primera vez que vamos a grabar a San Ramón, ¿no? Sí, bastante muy buenos los amigos. Me atendieron bastante bien. Buen desmadre también. Ahí la verdad es que se quisieron discutir con las chelas, pero ya andaba yo bien. Simple y sencillamente que al final terminó como no queremos, eso no nos gusta. Son de barrio, sí. Canalito y pues. Ahí me gustaría hacer un aporte a la banda de Fútbol y Pasión. Sí. Fútbol y Pasión es un portal que queremos crecer gracias al buen fútbol. No somos un portal amarillista, no somos un portal que queremos crear controversia, queremos que el buen fútbol predomine, y digo, entendemos que la violencia es parte del fútbol, ¿no? De la pasión. La calentura, ¿no? Y bueno, si es algo ahí, pues podemos. Pregúntale al sangre, si no. Pero si no. Saludos a mi compa al sangre, que ya lo vimos. Maratonista ahí, ya listo para. Pues qué para bueno. El maratón de Boston. Pues qué bueno que, ¿no? Sí, Gaby. Y sobre todo platicar que, como dice mi hermano, Fútbol y Pasión, no tenemos la intención de fomentar la violencia, ¿no? Amamos el fútbol y solamente enaltecemos el fútbol, ¿no? Los temas de violencia generalmente siempre reservamos esos videos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues ya saben, amigos, vayan, diviértanse en una final. Recuerden que el fútbol y el deporte es para divertirse, y más cuando ya estás en la final, ya te echaste toda una temporada, pues no lo eches a perder con una madrina. ¿No? Digo, hay golpes, tendremos la sección de rudos, lo que. Pero jugando, ¿no? Jugando, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, más adelante tendremos los golpes de los rudos, ¿no? Échanos la siguiente. Vamos al siguiente, amigos. Esto es en. Es igual, allá en la en San Ramón, la cuarta sección. Ese es el tercer lugar. Mira, el favorito era Chelsea. Chelsea, pero realmente ve este golazo. ¿Desde su portería? Parado. Ah, no. Oh, qué bueno. No, no. O sea, 1-1, Milan. Zurdazo, ¿no?
Chelsea contra Milan 1-1. Ese también fue un buen gol. El Chelsea lleva, que trae el uniforme. Tres. Oye, pero... le dio medio gol. Ya ni se ve por el polvo, ¿no? Este es el 2-2, el empate. Es parte. Y este es el 3-2. Favor Milan. Fue el mismo que metió el gol a balón parado, ¿no? Sí. Zurdazo. 3-2. Ahí vamos 3-2, ¿no? Él se aventó 3 goles. Y saluda a su chavo, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Esos recuerdos de... Mira, este era para el 3-3. Chal, qué bueno. Me faltaron 3 o 4 minutitos. Oye, la neblina en sus pies, ¿verdad? ¿Cómo se ve? Sí, no manches. Había neblina. Bajaba la neblina, pero salió, ¿no? A todo lo que daba y hacía un calor el diablo. Y a la distancia se veía que por ahí Tarzán perdió su cuchillo, ¿no? De fondo se veía el mar, ¿no? Pues saludos a nuestros amigos de San Ramón. Qué bueno, gracias por habernos invitado. Invítenos a más finales, ya saben. Sí, es una buena liga, la verdad que está creciendo bastante. Bueno, en el sur, lo que es Balcones, San Ramón, toda esa parte de Aguasanta, hay excelente fútbol. Sí. Vaya, no me dejes mentir, el torneo de barrios. Sí, claro. El torneo de Reyes. Y tenemos a los amigos talacheros, de por allá es el Jonah, es el buen Richie, parte del Sande, ¿no? Recuerden, amigos, que no importa la cancha, lo que importa es el talento de cada jugador, y pues bueno, inscríbanse, ya está, ya saben, ya terminó la de San Ramón. Sí, Liga de San Ramón. Qué bueno que nos invitan en San Ramón, Su Facebook es Liga de Fútbol de San Ramón, que la está llevando ahorita el buen Víctor Hugo Méndez Guevara, y el árbitro que siempre está con ellos es Oscar López Hernández. Oh, muy perfecto. Bien. Con ellos, y de verdad, es un trato bastante muy bueno con ellos. Perfecto. Oye. Pues bueno, amigos, vamos a nuestro siguiente bloque comercial. Vamos y con nuestros patrocinadores. No se vaya. Uniformes el chino, la mejor opción. Uniformes. Compartan. Sí. Regresamos. La playera está bien, el cuerpo es lo que está mal. Pero bueno, ahí está. Sale. Vámonos a. Vamos a Fútbol Pasión TV, estamos en el último bloque de... Sí, en el último bloque de esta aventura, esperamos que les guste mucho lo que estamos haciendo. Estamos abiertos a comentarios también, no nos cerramos. Okay. Si creen que hay algo que mejorar, adelante. Si nos mientan la madre, adelante. Somos banda, y en el fútbol es la banda, la amistad, el buen fútbol, lo que se vive, ¿no? Lo que a veces la gente no entiende qué es el fútbol. Y bueno, pues pasamos a nuestro siguiente bloque. Señor productor, échanos la sección. Al francotirador. Esperemos. Y vámonos de campana a campana y de esquina a esquina. ¿Javán? Ahí va. Los tres contra dos. Mira la bicicleta de Gustavo. ¡Qué bien, la mente! ¡Comentarios! Lo que. Se echó el jabalí, ¿no? Quieran para que. Fútbol. No sé, parece te por ocho. Lucha intenta, aquí dice la familia. Métele, compadre. Aguas troncos, que bien. Los tres contra
vez, mira la bicicleta de Gustavo. ¡Qué bien, la mentira! ¡Buen entrada! Lo que quieran para que... Fútbol... Ahí está Lucho, Lucho, mira, está bien pedo, sí. Así caías, carna. Disculpa el pasto. Lucho, intenta, aquí dice la familia. Métele, compadre. Bueno, amigos, pues... el francotirador anda suelto a por ahí las piedras que anden en el camino, cuídense. Los que te habla tu mamá también. Y bueno, pues los leñeros también, los leñeros. ¿Dónde los dejas? Del francotirador es un poquito de lo que vamos a tener, amigos. Sí. Tratamos de proponerles algo para que se diviertan, lo vean. Lo publicamos también en Facebook para que cuando lo vean nos den like, nos compartan, podamos tener más seguidores, que ya tenemos suficientes, ¿no, Dani? Bueno, no suficientes, muchos. Ajá. ¿Cuántos tenemos? Más o tenemos menos, por ahí de 13,000 seguidores, tenemos más de 9,000 seguidores en YouTube y seguimos creciendo. Nosotros seguimos creciendo gracias a que la gente nos recomienda. Nosotros también somos... nos recomienda y nos avalan también nuestro trabajo, ya sí. Están viendo lo que estamos haciendo Fun Pasión. ¿O no, Fania? Así es, me estaba durmiendo. Aguante, le meto la mano para que reaccione. Cuerda. Como los muñecos ventrílocos. Algo más que vayamos a tener, Dani, en el Fun Mi Pasión. De carnes van a llegar. Sí. Mira, lo que tendremos a través de los siguientes programas, vamos a tener la sección de los rudos, vamos a tener la sección de las bellezas de la cancha, que luego vemos buen guarache ahí en el campo. Tendremos también las atajadas emblemáticas. Trataremos de invitar a algún talachero, ¿no? Sería mejor las paradas, ¿no? Las paradas. Cuando dices las carnes, las paradas. ¿Las paradas? Las paradas. ¿A qué te refieres cuando dices rudos? Sí, los rudos, jugadas fuertes en el campo, manotazos. Y, un Sergio Ramos, un Pepe profesional, ¿no? Pero acá, barrio. Guarro. Sí, así. Y eso se va a llamar así: ¡Los rudos! Exactamente, los rudos. También tenemos por ahí. También tenemos la sección del villano, porque de repente todos hacen la chamba y el último toque falla, ¿no? O por ejemplo, la jugada que debió haber sido gol, ¿no? También tenemos otra sección que se llamará Júzguelo usted, gol o no gol, penal o no penal, ¿no? Porque de repente también suele... Ahora que hablas de eso, deberíamos sacar una del árbitro, ¿no? Porque son un show también en la cancha. Sí. Entonces, vas a ver un partido y es el clásico señor que ya apartó su domingo para irse a ganar una lanita y el short aquí, así como yo. ¿De Kiko? Como de Amado Tomillo, güey, acá. Corriendo así, y su limita de fuera, ¿no? De FOMI, güey, y los bichos zapatos todos llenos de todos de como mezcla. Chiles poblano, ¿no? Así todos para arriba. Y bueno, amigos, pues seguiremos platicando. Esto es, la verdad, amamos el fútbol, esto nos gusta, nos agrada, pero bueno, damos paso a las 10 de Fútbol Mi Pasión. No es el top 10, son las 10 jugadas que valoramos que tienen derecho a salir en las 10 de Fútbol Mi Pasión. ¿De qué periodo son estos? La mala malavita. Estos periodos son de de lo que va del año y tendremos los de la próxima semana. Esta jugada fue en San José de los Cerritos. Mira, ahí echó primero la panza, luego el buche y todo, ¿eh? Medio kilo de tierra. Ahí lo divertido es que entró como bola de billar, ¿no? El 9. Aquí el amigo Roger dio un partidazo con llaves de San Miguel, mira. Ah, ese debe ser el remate al palo. Fíjate, palo. Esa jugada era el empate y sacaba a los guapos para la final de San Pablo del Monte. Y no entró y perdieron. Y no entró. Ahí el buen amigo Botti, mira, echando la carrocería. Siempre es calidad. ¿Es el 5, no el Botti? Ajá, anda bien. Y mira. Portería pequeña y al rinconcito, papá. Ahí. Ah, pero qué buen disparo, ¿eh? Qué buen disparo del chavo, ¿eh? Quítensela. El buen amigo no, que fue víctima de una. Se la robó el buen amigo Sangre. El sangrita y se la quedó. Oye, el 100, no le hubieran puesto el 1,000 mejor. Oh, no. Alcanzaba la espalda, ¿eh? Y ahí viene. Esa. El buen amigo Chila. ¿El Chila? Chila, ah, sí, y es el Bocho. Sus trajes parecen como de Kiko, ¿no? Oh, aquí la Vicky. El la marinerito, la Vicky, ¿no? En San José de los Cerritos hay Merari. Así le decían la final de... Pinche punterazo. Que tiene qué buen cabezazo. Que tiene la uña. Que a veces es mejor que tú, Lucho, y en tus buenos tiempos. Todavía la Vicky dice, no, ahorita están de cuerpo, están iguales, ¿eh? Tú y ella están iguales, es ¿eh? Que las mujeres... Tengo más chichis yo. No se les da mucho la cabecita, pero... El buen Panchito es una institución.
Con clase, Necaxa. Carnal. Bueno, ya. El... Ese fue en el torneo de. Así jugaba yo. Así jugaba yo, pero me chingué la rodilla. Y la cara y los. Sí, como el árbitro ve. Ay, buen Panchito. Es calidad, tipazo, ¿eh? Un gran jugador. Tiro de. Ahí sí, los guapos. Bueno, All Star. Se la tragó. Juzguen ustedes. No, pues es que en todos los partidos. ¡Hay tiro! En la casa. Sí. Júzguelo. Se la comió, ¿no? Estaba el sol de frente. No, pero tú me arrimó, ¿no? Sí, ya la cagué, dice pendejo. Sí, no. Tú estás arrimo, ¿no? Ay, va a pasar el balón, ¿no? Se me olvidó que era portero. Hubieran dicho que era portero. ¿Qué? Eso es en... ¿Es el sí, Santana. Ese es el 3-2. En tipos extras, qué buena chilena. El Fercho jugaba con los Pumas ese día. De la Liga no, Chau. Pero este es interrogación contra Scott la FC. Ah, ya. Chautempan 86 la Liga, ¿verdad? Sí. Santana gol, Chautempan 86. Buen sí. Estadio. Buen que estaremos invitándolos, ¿eh? Porque esta temporada se reforzaron. ¿Sí? Para sí. Número uno. Es en el campo La Cobra. En campo La Cobra. Este ¿fue el gol del Gane? Sí, fue el gol del Gane. El gol del Gane, mira nomás. Ahí está, papá. Claro, qué mami. Buen gol, ¿eh? Qué buen gol. Sí, los Zlatan. La prensa de Chilenita, Zlatan. ¿Verdad? Abre todo el pinche y compás la tija. Ah, no, mami, bueno. Buen gol. Así yo era, güey. Viejo, panzón. ¿Qué dices? Pues, hoy sí te creo. Un poquito de lo que comentaba es que lo que nosotros captamos es la hermosura del fútbol, pero más real, como más cerca de nosotros. Sí. Que nuestros que la gente usuarios, lo vive. Bueno, nuestros amigos de que nos siguen, Fútbol Mi Pasión, puedan ver lo hermoso del fútbol, pero que está cerca de nosotros, ¿no? Que es, o sea, que cualquier persona que tenga dos piernas, dos manos, puede jugar fútbol y puede hacer ese tipo de goles, ¿no? Sí, porque sobre todo, no me dejarán mentir, amigos, el equipo de fútbol se convierte más que en un equipo, es tu familia, ¿no? O sea, tu segunda familia. La verdad es alguien que pues, te apoya en la cancha y a veces fuera de la cancha, ¿no? Te creas una hermandad con todos ellos y sobre todo, pues, eso es lo que queremos presentar a la gente, el buen fútbol, lo que se vive y toda la magia. Y sobre todo, queremos también agradecerle para despedirnos a Uniformes El Chino, que nos patrocinó. Sí, a todos. Todas estas calidad de uniformes. Y quisiera yo invitar, arriba el Puebla. Invitar a todos los amigos, a todos los que forman parte de Fútbol y Pasión, agregando al chino, que no se encuentra presente, para agradecerles, para que nos acompañen en esta nueva aventura que se llama Fútbol y Pasión TV, para que nos ayuden a compartir, para llegar a más lugares, para que nos inviten a sus finales, y sobre todo, pues, que todos sus comentarios sean bienvenidos. Positivos, negativos, nos ayudan a crecer. ¡Saquen las caguamas! No, y también recordar que invítenos a sus finales, escriban a la página de Fútbol y Pasión, un inbox, un mensaje, invítenos a las finales para que los pasemos aquí en Fútbol y Pasión TV. Vamos a grabar a donde nos inviten, ¿eh? La verdad, los costos son muy, muy accesibles. Ah, pero también que inviten al molito, ¿no? Carnal, estás pensando en comida. Ve cómo estás, carnal. Oigan, amigos, yo quiero hacer un comercial. Los invitamos al torneo de la Recta Foot 7, donde ya estamos ahí laborando. Tenemos dos canchas de Foot 7 con pasto natural. Torneos nocturnos, sabatino y dominical. Así que, por favor, informes al 2211-0694-27. Recta Foot 7. Está en la Recta Cholula, a un lado de la agencia de la Nissan. Perfecto. Bueno, y agradecemos también a los patrocinadores de Uniformes El Chino por la vestimenta. El regalo que nos dio, ¿no? Ahí, escríbanle, la verdad tiene la mejor opción: short, playera, calcetas, los mejores precios. Personalizan. Ah, que personalizan, ¿no? Uniformes, ¿eh? Ya está, mira. A ver si les gusta la del Puebla. Se ve como la del 100, ¿no? De hace rato. Ajá. Y también algo que tiene Uniformes El Chino es que tienen opciones de entrega inmediata. Si te urgen de 1 a 2 horas, ellos tienen la opción. Te ponen la tipografía original, es decir, que no ponen la de Francia, el equipo de los Tigres. Cada uniforme tiene su tipografía original. Y bueno, pues algo más, amigos. Pues nada más agradecerle a todos por haber estado al pendiente de No Se Lo Pierdan, es cada 8 días. Vamos a transmitir todo lo mejor y qué bueno que nos acompañen ustedes. Así que gracias a todos. Esperamos les haya gustado. Saludos, amigos. Saludos. Gracias. Salud especial a todos los talacheros que también nos están siguiendo, que nos comparten y que también nos ayudan a mejorar esta sección. Sí. Gracias. A todos. Gracias, Caguán. Saludos, Caguán. Sí. Entrenado.
Uniformes El Chino trae para ti los mejores uniformes completos de fútbol y selecciones. Somos una tienda en línea, contamos con todas las tallas. Pregunta por nuestras promociones de mayoreo y menudeo. Contáctanos y te enviamos el catálogo digital. Somos una empresa 100% confiable.